a pagar? Después de esta emergencia, regresa a sus labores cotidianas. Personal de servicio, personal de atención, dos speakers, seguridad. Un total de 200 personas vuelve a sus funciones laborales. Después de terminado este evento de evacuación. En este momento. Bueno, este operativo se enmarca dentro del plan de emergencia y de evacuación que tiene el Hotel San Martín. Esta evacuación de incendio es la primera vez que se realiza con la participación de bomberos, carabineros, el departamento de emergencia del municipio y el IST. Como te señalo, esto tiene que ver con el plan declarado por el hotel, con el plan que está definido. Y además participan activamente la brigada de incendio del hotel, que está compuesta por los mismos trabajadores. Y también, de alguna manera, la asesoría que tenemos del capitán Donoso, que es quien nos ayuda en todo el tema relacionado con evacuaciones e incendios. Así que estamos contentos de eso, este ejercicio. Vamos a evaluar cómo nos comportamos de acuerdo a la tarea propuesta y sin lugar a dudas que de alguna manera esto nos ayuda a estar más ejercitados frente a una eventual emergencia.